La Comunic Producciones. Ay, no me acuerdo qué canción era. La que le rompen la madre al de ah, no, la... Boys in the Hood, una cosa sí, así. Sí, pues es, sí, obviamente está haciendo referencia a Boys in the Hood. Tienes un pelo de gato ahí. No, no, en el micrófono, en el micrófono, en el micrófono, eso, sí, no te lo voy a tragar. Entonces sí no sobrevives. Ay, no me acuerdo qué canción era, pero me acuerdo que era de Boys in the Hood, y que es, obviamente, hablando de esa película. Pero. Y ya córtalo porque nos van a quitar el, el, la monetización. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy José Correos <laughs> y conmigo siempre está Chava. Y esto es Shots y en esta ocasión vamos a hablar de Office Space. Office Space, mano. Qué chulada. Es una gran película. Sí, señor. Patreon.com, el cine del alcohol, donde ustedes pueden ver este contenido a dos cámaras. Saluda a las dos cámaras, Salvador. Muy bien. Casi volteo. ¿Qué? No sé por, qué. por, por estúpido. <laughs> sí, claro que sí. Pero sí eh, o bueno. sea que la respuesta es sencilla o la complicada. Fue mi primer instinto, sí. Pero, Dios mío. Dios mío. Bueno, Cuatro este, años. si no, nos gusta Patreon, sí. vayan a YouTube, a, aquí en este canal, Juan eh, José Correos, si y píquenle en unirse. Y mismo dinero, mismo contenido. Muy bien, ahora sí. Peliculón emblemático de los noventa. Diría yo que es una de las películas de culto más importantes de los 90. Este dirigida por Mike Judge. Así es. Que en esa época andaba en fuego porque BBC Bodhead. Exactamente. Vives Bodhead, luego después. No, eh, King of the Hill ya estaba ahí. Ah, sí, ya. Sí, desde el empezó el a 97. Ya? Ah, mira. ¿Tienes por ahí un encendedor? Sí, tengo. Muy bien. Oye, esa mota huele bien fuerte. Ah, sí. Que la traigo No, no, pero huele bonito. O sea, sí, sí. Está, está bonita, solo. De repente me dio. Me dio. Ay, como que. Como que alguien acaba de cortar césped. <laughs> y, y un poco de menta. A eso huele. A, a, esa es a limón. A limón con menta huele. Sí, claro. Me mama eso de la marihuana, mano. Que huele limón con menta. Te, de, de, depende de la marihuana, huele a limón con algo. Y ese olor está bien agradable. Ya que la queman, huele a la verga, la neta. Pero. O sea, fresca huele bien chingón. Entonces. Muy bien. Bueno, pues no sé si tú sabías, pero no. Office Space Ajá. <laughs> eh, empezó como un corto de animación de Mike Judge de 1992. Impregnó si los cigarros. ¿Eh? eh. ¿Ah, ¿sí? Olor, sí. ¿Ah, sí? Así es cierto, sí, es bueno. igual. Bueno. Este. Ah, sí, no sabía eso. Un corto de animación. Sí, sí. Eh, en el que... Tiene sentido. El, el, un personaje que es Milton. Ajá. Eh, ajá, el que después le... Spoilers. Le prende fuego al edificio. Porque no... Es que era su engrapadora también, o sea... Ajá. Eh, habla con la cámara y le está, está contando sus problemas de trabajar en esta corporación eh, llamada... Initech, y se, se está picando la, la, la. descripción dice aquí que se está picando la nariz. Y. Eh, Al menos estilo My Judge, ¿no? Que, que nomás va siendo incómodo y incómodo y. amenazando y incómodo. con. Y amenazando con. Eh, con quemar el edificio. Qué chingón. Es eso. Qué chingón, güey. ¿Ah? Dos me, minutos dura. Eso me mama un chingo de la creación. O sea, de, de, de cuando uno crea una historia, de cuando uno crea personajes, es como. Eh, esta onda de este personaje que hice en esto lo puedo volver a usar después, o le puedo dar más dimensiones, o esta cosa de cuando la gente es eh, autora por completo de sus obras está bien chingón, porque hay, hay un montón de, de cosas importantes. El otro oh, me, me lo acabas de recordar, el otro ya leí una cosa que no, no lo había visto y me pareció bien chingón. Que cuando Hans Landa eh, saluda a las hijas del, del, este, del granjero francés uh -huh. y les da la mano, les está tomando el pulso para ver si están nerviosas. Por eso les toma toda la mano y, 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 y se las deja un segundo. Ok. Cuando lo... Cuando, o sea, lo leí, fui y la puse, porque dije, nah, este pinche que te está mamando. Fui y la puse y tiene todo el sentido del mundo. O sea, la manera en la que les está tomando la mano, les está tomando el pulso para ver si están Esos nerviosas. son los que hacen que una película... Brille. Claro, pero esa es la libertad del autor, y claro. eso, eso, eso es algo que hay que entregarle por completo a Mike George. En, en, podrá ser eh, un, un podrá ser alguien que, que sus historias no pasan de ser una observación fría y, y, y medio eh, nihilista del mundo. Pero es que es un detallista. Y Office Space está llena de detalles. Sí. Absolutamente. Eh, por ejemplo, uno de ellos es que la engrapadora roja de Swingline mamá es... eh, no existía. No era una cosa real. Swingline tenía muchos años de haberlas dejado de hacer Chico. y el departamento de, de props AOP. decidió hacerla roja porque se necesitaba notar. Bien, o sea, te, para, que, para que resaltara entre todo ese ambiente oficinista, todo gris horrible. Esa es mi engrapadora. Ajá, y entonces, después de que la película y, se vuelve muy exitosa... Y, 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 me, y, y, y me la pediste hace meses, pero Es que es mi engrapadora. Pero es que es mi engrapadora. Y, le, y, y entonces Swingline empieza a recibir este, pedidos, pedidos de la engrapadora, de engrapadora roja. Wow. Y pues después de tantos dijeron: Bueno, pues hay que volverlas a hacer. Aparentemente, Qué la gente quiere una engrapadora line roja. Por Office Space. Por Office Space. Esas cosas de la cultura pop, Ajá. mano. Ajá, exactamente. O sea, de lo sublime a lo ridículo, las, las consecuencias de la cultura pop. Uh -huh. Esto está chingón. Ridículo, lo del desfile de, del Día de Muertos, que, que se lo tuvieron que sacar de la manga. Ajá. O sea, está chingón que exista. Ajá. Pero en unos años, Salvador, en 50, 60 años, alguien se va a preguntar. Cuando me pregunte, mira, si no tengo nietos, eh, me pregunte Alfonso, pon tú en 20 años, en, en 10 años que, me, que veamos esas películas y que Alfonso me pregunte, oye papá, este, ¿cuándo se creó el desfile de... Pues porque James Bond necesitaba un desfile. ¿Mm? Y, y dijeron, ah, pues está chido. Hey, y muertos, lo empezaron yeah. a hacer. Y lo a hacer, La pero... película se llama Spectre. Y... Sí, sí, pero en realidad, ajá, cuando, cuando llegó aquí es Spectre? Eh, no, no es la anterior a Spectre. Sí. Cuando llegó aquí este, el director y dijo, "No, pues el desfile que no sé qué, y dijeron, ¿Cuál desfile?" Porque sí fue. No, <laughs> ah, bueno, la escena del desfile, entonces, ¿Cuál desfile? No, pues el desfile de Día de Muertos. No existe el desfile. ¿Cómo que no tiene? Pero si a mí me dijeron que había un desfile de Día de Muertos. No, fíjate que hay uno, o sea, hay un desfile para, para los muertos, que se hace cada vez que alguien se muere en Cuba. En Cuba se hace toda esta peregrinación con música y, y carros alegóricos y la verga. Cuando alguien importante muere, pero en México. Ya me voy a, ir a morir a Cuba. Entonces, mira, no suena como mal plan. A mí me mamaría la idea de morirme en Cuba. Y te hacemos tu desfile, José? Sí, claro que sí. Te rostizan. Quiero que me entierren. Hacemos un luau. Sí, por favor. <laughs> y me dan de comer a Cuba? todo. Sí, no, no. ahí combinamos todo. <laughs> Exacto. Muy Todos. bien, eso está chingón. Lo del agrapador está de verga. Ajá, porque ese tipo de cosas que suceden. Eh, aparte de todo, Milton, el personaje, está basado en un compañero de trabajo que tenía eh, Mike George, eh, cuando trabajaba de ingeniero, era el ingeniero, okay. que se la pasaba quejándose y que decía que iba a renunciar, o que acabó, creo que acabó renunciando porque lo movier le movieron su, su escritorio demasiadas veces. Ya, o sea, ya, esta este, este es la gota que romó el vaso, esta es la madre que me estén moviendo el escritorio. <laughs> y se acabó. Muy bien. Qué buena onda. Me mama. Ajá. Pe Piensa pero... en todas las personalidades interesantes que has conocido en tu vida. No, no, incluso eso es justo lo que hace que la película sea sumamente interesante, que eh, esta eh, recopilación de personalidades que ha sido... Eh, guardando en tu cajón de, de, de personas curiosas que he conocido y ponerlas en un ambiente esta verga ¿Mm? que eso al final son Todas las películas de Mike George son eso. Sí. O sea, de, desde, desde los personajes de BBC Boyhood, los, los vecinos y el maestro, y, y todos son personas que Mike George fue conociendo. Daria era una persona que conocía. O sea, toda la gente que él fue recolectando a través de los años, ahí están, en King of the Hill, eh, Hank se llama. el creo que sí, Hank. No me acuerdo. Eh, es una persona que conoció Mike George. Es, es gente con la que él creció. Está muy divertido eso, me mama. Eh, imagínate nada más la, la película en el cine no le fue muy bien no Ajá. y después de que salió eh, bueno cuando, cuando la, la, la gente la vieron la, la vio aunque en el cine no le fue bien a muchos comediantes les gustó a muchos actores les gustó y entonces Jim Carrey invitó a Mike George a su casa Chris Rock le dejó el mejor voicemail del mundo así lo describe él y Madonna lo invitó a cenar de que les gustó tanto su película. Ay. Y ahí es donde te preguntas, Salvador, como creador de contenido, si quieres, para no decir. No, sí, como cineasta. Ahí es donde te preguntas. ¿Qué. ¿Cuál de las dos carreras te gustaría más? La de Mike Judge, que es una buena, muy buena carrera, pero. bastante más low profile que la de un Steven Spielberg. Que, o sea, yo siempre lo pienso y pienso en es que el nivel de exigencia de un J.J. Abrams, de un Spielberg, de un eh, Lucas, no sé si ese es lo que a mí me gustaría. Si permite que además hagas lo que se te dé la gana. Sí, mano, yo creo que eso es lo que quiero. Ah, no, porque o sea, si tú vas a ver una película de Steven Spielberg, o sea, difícilmente te encuentras directores que dicen, no, yo voy a parar esta inercia que lleva mi carrera. Como acuerdan, que dijo, y yo voy a hacer Roma, que es para mí. Sí. y ya no porque eh, o sea ya o sea ¿no? ahorita sí lo permite el medio no o sea el medio ahorita sí permite que hagas esas cosas sí. no pero igual de igual manera yo no sé si que querría la exigencia de una super mega producción o sea no sé no sé Ay. porque lo pienso y lo veo y digo es que una el control creativo yo soy tan celoso por, porque soy comediante soy súper celoso de todos los procesos creativos y el, de, incluso la ejecución de, de mi arte Ajá. Como para entregar, delegar tantas cosas, ¿no? Que al final solo sea. termina siendo como un work for hire, ¿eh? Claro, porque además en un, o sea, como dices, en una superproducción hay tanto dinero involucrado uh -huh. que, o sea, tienes tú que cuidarlo. Uh -huh. O sea, porque tampoco te vas a quemar por. Está. Y, sí, entonces siempre. Entonces... Oh, siempre pienso en este güey. O sea, este director siempre se me viene a la cabeza cuando digo. ¿Pero realmente qué quieres hacer? O sea, y, y, y creo que. Eh, tanto él, como Robert Rodríguez, como Rob Zombie, como Quentin Tarantino, son bandas que ha sabido flotar siendo cineastas independientes, teniendo una carrera exitosa. Qué chistoso. Eh, o sea, mira, perdón, es que me distraje aquí. Estaba, es que esto este no lo vi cuando estaba haciendo la investigación. Dale, dale. ¿Ves que hay un... El Jump to Conclusions? El, 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 el tapete. Sí. Pero perdóname que me distraje. No, no, no dale, dale. Eh, igual que la engrapadora, la gente empezó a crear sus propios tapetes de Jump to Conclusions. Qué chingón. Es que sí, esto... Es de esas cosas que tienen resonancia en el público. Pero cuéntanos, por favor, ¿de qué va okay. Office Space? Esta es la historia... De dos muchachos que se conocieron en su juventud. <laughs> Solían buscar a la misma chica. Llevarle serenata a la misma. El tiempo los separó. Y fue el mismo tiempo el que los trajo de vuelta. Bueno, entonces... <laughs> vale. Entonces... entonces... Carga, no sabía que sí me lo sabía bueno, va. <laughs> entonces, ¿tú vas a ser Juan Sebastián o Alberto Vázquez? vas pues, a ser el oh, de panda. El de panda. Pepe <laughs> <laughs> Madero. Bueno. Este... Y entonces... Es la de historia de, un, muy chistoso, pues sí, de unos... Eh, de unas personas que trabajan en una oficina, en una empresa de tecnología, eh, y se la pasan tratando de arreglar eh, este programas uh -huh. para evitar el bug del Y2K, ¿no? que cuando íbamos a cambiar uh, del 99 al 2000 por la manera en la que estaban programadas las cosas. Imagínense nada más cómo suena esto 22 años después. Para nuestros escuchas que tienen 20, 22 años, no saben el terror que vivimos eh, esos últimos se iban a caer los aviones, se iba a acabar el mundo. Ajá. Porque las fechas en los archivos, eh, eh, en los programas... Se iban a reiniciar. Ah, llegaban al 99, nada más, los años estaban así. 91, 92, 93. 99 y una iban a a cero y entonces todos iban a ir al carajo porque las computadoras no iban a entender por qué estábamos en el año cero. <laughs> y esto era un pre miedo real que tenía todo el mundo. Problemón. Un problema real que hubo que resolver. Sí. Porque se iba a acabar el mundo. En el 97 empezó a sonar lo del Y2K Ajá. con todo. O sea, fue Ajá. de, oigan, aquí hay un problema real. Nos vamos a morir. Si no arreglamos esto del 00, hospitales, plantas energéticas, todo, todo, la bolsa. Porque aparte, justo acababan en 97-98, acaban de automatizar un montón de sistemas y los habían metido en, un, en servidores. Justo empezaban a meter cosas en servidores. Entonces, en el momento en el que el reloj diera 0, 0, 0, 0, 0, 0 nos íbamos a ir todos a la verga. Las tasas de interés, iban a ir al demonio, todo. Sí, cero banco, cero. El dinero iba a desaparecer. Justo el problema es que el dinero iba a desaparecer. Claro. El concepto del dinero. Porque si tú depositaste en el 85 un dinero, pues en el año cero no tenías dinero el concepto del dinero salvador iba a desaparecer el valor que le habíamos dado a las cosas durante siglos iba a desaparecer nomás porque en el 60 y something que empezaron a jugar al dios con la tecnología se les olvidó que seguía otro siglo que pronto otro es. milenio iba a suceder exacto o sea no tan lejos 40 años después sí estaba tremendo. Entonces, <laughs> estas personas se dedicaban a, así en más, a estar cambiando numeritos en programas y, y vivían una existencia muy aburrida. Me imagino. Entonces, eh, la pareja de una de estas personas lo ve desmotivado y poco interesado. Y lo lleva a una eh, sesión de hipnoterapia. Y en esa sesión. Le están diciendo, no, mira, imagínate que estás pescando y que la pasas muy bien y que estás bien relajado y que nada importa, y que la pasas súper. Y en el instante en el que están haciendo eso, al hipnoterapeuta le da un infarto y se muere. Y este güey se queda en ese estado. Y está bien, verga. Súper relajado. Y entonces ya todo le vale madres. Pero todo. Todo. Está bien chico en ese, ese. Y lejos de tener consecuencias en el trabajo, porque además tiene un jefe horrible que le pide todo el tiempo que mm, yeah, hi. <laughs> yeah, mm, hi. I'm gonna need you to go ahead. And work late. Es una cosa buenísima. Eh, que es Gary Cole, ese actor. Sí. Eh, el personaje principal lo hace Ron Livingston. Hay una mesera de la que, que le gusta en el Chochkis, que es un restaurante parodia de TGI Fridays. Eh, que es Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Que se llama Joanna. No sé si tú sabías. Su middle name es Joanna. No sabía. Entonces, este. Y de ahí todo se desata. Viene una supervisión de la, del, del corporativo. Y, y este es súper honesto con esos supervisores que están corriendo gente. Y entonces lo promueven. Y todo... y todo le sale bien. Sí. Y es una cosa maravillosa. 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 Es ácida. Es, es, es un humor negro, 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 ácido, incómodo, pero, que, que todo el tiempo te tiene como en... ¡Ay, es que esto es real! Pero piénsalo así. Esta es la película de las, la, las personas que trabajaban en la oficina de la generación X, que empezaban a trabajar en estos, en estos sí. mundos. Y entonces, eh, que decían, no, es que sabes que estaría más padre trabajar en lo que tú quieres y ser feliz, que es un poco de la filosofía del millennial. Sí, sí. No, no, un poco. Es la... Ajá, o así. Sea, yo, yo quiero ser feliz mientras trabajo. No, es... Sí, vengo sí. a trabajar nada más porque es lo que hay que hacer. Entonces, o sea, sí tiene... O sea, el mucho... impacto cultural Ajá. es enorme. El impacto Ajá. cultural es enorme porque aparte, cuando... O sea, la película realmente tiene relevancia en los 2000 uh -huh. los 2000 es donde se vuelve una película <coughs> una película de culto. Yo la vi en la Cuando sale en VHS, se, de, de yo la vi en la, la prepa. Tacha. Yo la vi en la prepa y me acuerdo que me voló la cabeza. Dije esto es maravilloso y tiene toda la razón y, y tiene todo el sentido del mundo que esa filosofía de vida se haya pegado a nuestra generación. Te digo yo la vi en la prepa. Ya ya tenía ocho años nueve años la película. Una cosa. ¿De qué año es? Del noventa noventa y nueve Ah no mames no. Entonces no. O sea tenía cuatro años la película. Yo la vi en la en la en la prepa Ajá. Eh, cuando iba saliendo la prepa. Y, y me pareció maravillosa y, y dije, claro, es que esta es la filosofía de vida. Y es cuando se vuelve eh, una película de culto que a nosotros, eh, entre los 15 y los 18 años, nos pega esta película y es el momento decisivo, es el momento en el que toda nuestra generación dijo, bueno, o sea, toda nuestra generación con cierto grado de eh, educación y etcétera, 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 te dice, claro, es que eso es, es que eso es. Imagínate esto, en el año 2000 cuando sale a Home Video uh -huh. ¿eh? en VHS hizo y DVD ya, ¿no? no más, o sea, no solo hizo más dinero que cuando estuvo en el cine, sino que eh, los, las ventas de los videos hicieron más dinero que muchas películas de ese año. O sea, de, los gra de las películas grandes que tenían ese año. Wow. Y entonces era tal sorpresa que Fox eh, en una entrevista al, a la... Al por eso, de... si la quieren ver está en Star Plus. Ah, sí, es cierto. Si la quieren ver está en Star Plus. A, a, a la cabeza de la, de la división de home releases de Fox lo estaban entrevistando para Entertainment Weekly y le explicaron, oye, pues, bueno, le, le dijeron, oye, ¿qué onda con esto? Que está teniendo mucho éxito. Y él no sabía, nadie le había avisado. Y cuando buscó los números... Este, En ese momento dijo que era una cosa increíble que él no sabía. ¡Guau! Así, ¿Ah, o sea, de nadie lo esperaba. Es que no, es que nadie lo esperaba. Es que era una película muy, muy pequeña. Ajá. Bua, bastante oscura, bastante de autor, bastante cine garage ahí, bien independiente. Que, que tuviera un éxito comercial de ese tamaño en home video, yo creo que no. A, a estos números, pues a estas alturas, yo creo que no. no, no no en comparación, pues, con lo que hay ahora. Es un fenómeno irrepetible. Uh -huh. O sea, ¿qué cosas podrían tener ese alcance? O sea, que, que hayan salido al cine, que no hayan funcionado. O sea, ahorita, 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 dos, dos mil, Ah, y los que 20. exploten y cuando que vengan expl a una plataforma. Está bien raro. No, no va a pasar porque... Pues, una, por los deals que hay ahorita. O Ajá. sea, dos, porque aunque sea una película... O sea, una película pequeña se queda pequeña. Ya no existe esto de termina Porque las plataformas te están poniendo sus proyectos grandes en la cara todo el tiempo. Exactamente. Y como es el medio de, de distribución. Sí, pues, ya, pues no no vas, ya no vas a toparte la portada. Ajá. Y si te la topas, la ves. Pero tu algoritmo también juega un, un, un papel Ajá. bastante importante. Entonces, solo la gente que ve ese tipo de cosas más alternativas se la va a encontrar. No, claro. Ok, tienes toda la razón. El presupuesto de esta película fue de 10 millones de dólares. Eh, y se le ven. Y acabó en cines haciendo 10,800. Ok, recuperó la inicial 800. y listo. Y me, pero te digo, lo que sale de VHS se vuelve locos. Qué cabrón. Es una gran película con un cast bastante interesante. A mí, Rolling Stone me encanta. A es mí me bien. encanta en esta película. Ajá. Sí, ándale. El resto de su carrera me parece bastante mediocre. ¿Quién sabe? En, en Band of Brothers me gusta también. Eh, sale. Ok. Eh, Jennifer Aniston, eh, Stephen Root. Que Stephen Root es un actor Excelente. O sea, lo que haga ese hombre, cada vez que yo veo que va a salir en algo, lo veo nada más por él. Sale John C. McGinley, que también uh -huh. es excelente. Dietrich Bader, que salía, eh, por, por esos años salía en Drew Carey Show. Sí. Y, sí, está bien. Y vaya, otras personas que si las ven, les va a llamar mucho la atención. Sí, sí. Pues Stephen Root, de, de hecho, de, de esta película Stephen Rude ya era un hombre. O sea, ya era Stephen Sí, Rude. porque ya hacía news radio. Sí, sí, o sea, ya era alguien que trabajaba. Era un character actor uh -huh. que trabajaba bastante. La, la, que yo, la película que yo creo que Stephen Root le hizo justicia fue Oh Brother, where Art Thou. Ah, claro. Esa película le hizo justicia a ese hombre como actor, y de ahí en adelante dejó de ser character actor y se volvió ¿Quién es un actor el no, importante. Where thou? Es el, el ciego. Si sí es cierto, es el promotor ciego. Si sí es cierto, claro. Qué memoria Juan José. Eh, me mama esa, es que amo esa película porque me pareció loquísimo que fuera una adaptación de la, de la Odisea. Claro. <coughs> y que y que no fuera en tu cara. Tienes toda la razón. <coughs> tiene esto claro que sí radio station man el promotor del radio sí sí wow no me acordaba de él <coughs> ahí para nada espérate. es que ese papel para mí de Stephen Root define su carrera el resto de su carrera o sea puedes ver es, hagamos un día un shots de él y te vas a dar cuenta que antes de, de O oh Brother War era un carácter actor y este era un papel sobresaliente, el de Office Space. Un papel sobresaliente dentro de una carrera bastante modesta. Cuando hace O oh Brother War que yo no sé por qué no lo, no lo nominaron a, a Supporting Cast, Ajá, o sea, tal su vez porque era un papel demasiado pequeño. Pero, pero sobresale, uh -huh. bien cabrón. Entonces es, eh, Y a partir de esa se volvió un, un actor bastante importante que lo sigues viendo haciendo unos papeles impresionantes. Claro, sí, 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 sí. Es un actorazo, tienes toda la razón. Uf, esta, esta es de esas películas que te dejan marcado sin duda sí. alguna. Una y... vez que la ves, si tienes inclinación por el cine, una vez que ves esta película dices, eh, eh, esto es, es, esto es lo que yo quiero. O sea, no igual, pero esto es. Ajá, esto es. Sí, esta sensación. Mm -hmm. Y sabes mm -hmm. que creo también que no la he visto recientemente la verdad pero yo creo que no solo ha envejecido bien probablemente tal vez algunas la tecnología y esas cosas han de ver chistosísimas eh, la la temática, Ajá. sí la temática exacto la temática de es que esto no me satisface y es que sabes que lo que tú necesitas encontrar es que te valga porque las cosas sucederán y pasarán si acabas trabajando acá pues bueno y ya el nihilismo no pasa de moda chava. fucking a, man yo sigo en mi lucha por el nihilismo, mano. Y esta es una película que la neta me abrió los ojos hacia, hacia esa filosofía de vida en la que la neta encontré mucha paz y mucho confort. Y, y vivo deprimido, pero, pff, el, el, pero tranquilo. El pensar, nada más el pensar en, pero es que nada importa realmente. Pero es que ¿por qué no bu busco mi satisfacción personal y la de los míos? Esta película me, me ayudó mucho a, a, a llegar a esa conclusión. Estoy de acuerdo. Esta es una joya. Es una puta joya. Porque de todos los trabajos de Mike Judge, esta, la de. Mm. Ay, la del presidente en el futuro. Eh, ah, idiocracy. idiocracy. Idiocracy es una genialidad. Esta, Idiocracy, que se volvió realidad en muchas cosas. Este. Y. Sí, sí. Y la otra, que por mi vida no me acuerdo el nombre del. del, del, del que sale Ben Affleck Que no tiene mucho, tiene como 5 o 4 años A ver, tiene Silicon Valley, Mike Judge Presents Tales from the Bus um, Beavis and Butthead Idiocracy of a Space Extract Este... ¿Como director? Sí, como director No, 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 hace, no hace mucho de esa película Con Ben Affleck uh, Tengo aquí una con Jason Bateman Ah, pero sí. esa es Extract, oh, Extract. 2009 del 2009. Bueno, a mí me suena como que hace no muchos años. <laughs> Pero me gusta esas tres, me parece que encapsulan bien cabrón lo que es la ideología, la filosofía de vida de Mike Judge. Sí. Esta, esta no la he visto. Se Está bien toma, buena. Se ve interesante. En las tres, en las tres te muestra tanto su manera de pensar que es el nihilismo, su manera de procesar como en idiocracia su manera de preocuparse por el futuro. Y en eh, Extract, eh, su manera de interactuar con otros seres humanos, puedes leer perfectamente quién es Mike Judge con esas Se ve súper bueno el reparto de eso también. Increíble. Jason Bateman, Christian Wake Ben Affleck, Mila Kunis, JK Simmons, Clifton Collins, Jr., David Keckner, TJ Miller. ¡Ora, el Gene Simmons sale. Es muy chistosa y vale mucho la pena. Si no la has visto, Vela. Ok, pues, pues sí, yo creo que... Tienes mucha razón. Este, este, este director ha hecho cosas muy relevantes. ¿Y sabes por qué te suena tan cercana el 2009? Porque te acuerdas del Y2K. <laughs> es por eso. Porque ya estoy viejo. Ajá. Bueno, pues vete a la verga. <laughs> ¿Es este, ¿Algo más? <laughs> Nada más. Bueno, pues, damas, caballeros, dames, caballeres, ya sé que no se dice así, pero. <laughs> Me, me gusta hacerlo no me estoy burlando de nadie solo me parece chistoso este es que si no nomás tengo que decir gente y me gusta hacer la aclaración <laughs> irrelevante de dames, caballeros es como cuando este como cuando Vicente Fox decía eh, todo en, en masculino y femenino los mexicanos, los mexicanos. está bien pendejo entonces me recuerda eso y me da risa este chiste es para mí no para ustedes <laughs> Damas y caballeres, eh, yo soy José Cabarrubias y conmigo siempre está. Chao. Y esto es Shots.